Vamos a ver gentes de las montañas más altas del mundo. He plantado las semillas de la mente inconfundida, decía el sabio Milarepa, escarbando con pensamiento discriminador. La realidad, sobre todo la budista, es cinética, no estática. Pero, ¿cuál es la relación entre una realidad móvil y la construcción estática del pensamiento? El karma y vivir, que es sobrevivir. Aquí, volver a vivir. En los puertos de montaña de Bután hay auténticos bosques de banderolas de oración. Ratifican la fe de la gente de Bután, generalmente de origen tibetano, en que la vida no es sino una sucesión de formas engañosas. Su fe en que siempre será mejor la vida en una próxima reencarnación. Pero en cualquier recodo entrevemos también siluetas humanas casi fantasmales. Son los barrenderos de las carreteras. Son emigrantes, originarios de Nepal, que han ganado una contrata para limpiar al día todos los kilómetros que puedan recorrer hasta la noche. Barren y viven en los arcenes de la niebla, comiendo y durmiendo donde pueden. Ganan 300 rupias, 8 euros, pero mensuales. Oficialmente, en el reino de Bután no hay castas, aunque sí peldaños en la escala social. Los últimos están ocupados por estos nepalíes. Pero es que Bután es especial empezando por la enseñanza primaria. Los alumnos no solo tienen que aprender enseguida inglés, sino limpiar el patio del colegio. Y no solo eso. A veces tienen que limpiar las carreteras del país, incluso sus pueblos y aldeas. Es un servicio social obligatorio que introduce a los butaneses desde muy pequeños en el sentido de responsabilidad, en la sensibilidad ecológica y en el decoro budista ante la naturaleza. El joven Nasik Dorje es el maestro de Lobeka. Learn the students how to clear the surroundings and how to keep our surroundings neat and clean. Las carreteras del Himalaya son angostas y azarosas. Hay riesgos de aludes en los meses del monzón. Karma es la ley de la causalidad, causa y efecto, y también acto, acción, actividad, destino, representación. Es esencial en la idea de la reencarnación que tienen hinduistas y budistas. En el Himalaya se vive desde siempre y más allá de la muerte. ¿Cuál era tu cara antes de que nacieran tus padres? Un buen karma, un mal karma, determinan la existencia de ayer, hoy y mañana. Pero la ley del karma es ciega, impía, impersonal. Una persona es incinerada en la pira, pero renacerá a los pocos días según su karma. En esta carretera de Bután, un grupo de mujeres nepalíes de la etnia Rai
se han especializado en rellenar los baches que dejan los camiones, las avalanchas y los monzones. Estas cuadrillas, como las de barrenderas, también llevan una vida de extraño y moderno nomadismo. Comen y duermen donde pueden, aunque tienen un capataz. Las mujeres Rai lucen unas aparatosas narigueras típicas de su tribu. Llevan a veces toda su dote y ahorros en la nariz. Pero las jóvenes Rai ya no quieren seguir integralmente con esa costumbre. La han reducido a un botón. Las carreteras del Himalaya están repletas de sorpresas. A veces, al otro lado del arcén, hay corzos que nadie intenta cazar. Incluso en las partes más bajas del Himalaya hay monos en libertad, como estos langures de largas colas. Y por supuesto, hay gentes que van de un lado a otro por el asfalto, nómadas de la globalización, como estas gentes del sur de Bután. Vivir en el Himalaya para muchas gentes todavía significa errar por los caminos. Para mantener el buen estado de las carreteras de piedra, lo que se necesita es piedra. Los monzones y las avalanchas se comen todos los años muchos kilómetros. Las tribus nepalíes surten de mano de obra vial a muchos lugares del Himalaya, desde Bután a la India. ¿Cuestión de tribu o de karma? Su karma pasa por picar piedra. Ley de la causalidad, no hay efecto sin causa, ni grava sin martillazo. El Himalaya de los tiempos de la globalización, por un lado, tiene un clima tan severo como la altitud. Por otro lado, las carreteras, a menudo tragadas por la niebla, la lluvia y el barro, transportan gentes y mercancías, pero también cambios evidentes. De todos modos, lo más importante en estos caminos es no despeñarse. Esta es Puzzoli. Según se mire, la última o la primera ciudad de Bután, en todo caso la que separa este país, el reino de Bután, de la India, o mejor dicho, del estado de Bengala Oeste. Puzzolin es un rompeolas y un espejo de la multiplicidad de gentes y de momentos culturales que se dan cita a los pies del Himalaya. Empieza aquí la India del rickshaw y el calor, pero aún está muy cerca la cultura tibetana. Lo indoario y lo tibetano se mistura aún con más intensidad en la siguiente ciudad de esta parte del Himalaya. En las alturas del estado indio de Bengala Oeste y muy cerca de Darjeeling se eleva la ciudad de Kalimpong, una especie de meca para numerosas sectas y confesiones religiosas y un punto de encuentro para muchas poblaciones del Himalaya. Kalimpong debe su fortuna relativa, si no su buen karma, a estar enclavada en uno de los pasos estratégicos para el comercio entre la India y el Tíbet a través del reino de Sikkim. Kalimpong significa el fuerte del ministro del rey. Tiene un clima suave y respirable a 1.200 metros de altitud
que ha atraído en los siglos a una población mixta de la India y el Himalaya. En estos momentos cuenta con una población de unos 50.000 habitantes, que en su mayoría son nepalíes o gurkhas, como aquí se les llama, pero con una fuerte huella del budismo tibetano. Este hombre ha decidido pasar su actual encarnación deambulando y mendigando en nombre de Shiva. Hay sadhus, santones como este, que peregrinan desde Maharashtra hasta el norte de la India. Algo tendrá Kalimpong. Y un botia de origen tibetano trata de vender tallas con voz de falsete. El mercado de Kalimpong es completamente abigarrado y multiétnico. Aquí podemos ver gentes de las más variadas procedencias, como por ejemplo esta mujer, esta vendedora de verduras, que es una rai de Nepal. Una verdulera, pero con nariguera de oro. Muchos son los que creen que Kalimpong es como una isla de la Maya, un nuevo ensueño de fes que se enlazan y desgarran como las nieblas del templo Zandog Pelri en la cumbre de la colina Durpin, en lo más alto de la ciudad. Este templo es el sueño cumplido de T.N. Sherpa, un nepalí que nació en 1900 y que se hizo rico antes de su muerte en 1973. Fue un gran patrocinador del budismo tibetano en esta región y creó la Asociación de Ofrendas Chechu para celebrar las fiestas religiosas. A Zando acuden muchos turistas de religión hinduista interesados por los misterios y tesoros que encierra este gompa budista. Para los hindúes, Buda no es un extraño. Es la octava encarnación del dios Vishnu. La estatua central es del gurú Rinpoche, el Buda de nuestro tiempo. Es una estatua moderna, no como la que él mismo vio en Samje, el primer monasterio que construyó en el Tíbet. Gurú Rinpoche primero dijo, se parece a mí, pero cuando la bendijo exclamó, Nga Drama, es lo mismo que yo. Las penumbras del templo esconden las magias con las que se despliega el Mahayana, la gran vía del budismo tibetano. Pero este aparente mundo de concentración, de recogimiento y de esperanza en más y mejores vidas, a veces simplemente explota. En este monasterio, Sri Divakar Vihara de Kalimpong, se encuentra la sede del Instituto Budista dirigido por Samar Rinpoche, segundo en la jerarquía de la secta Kagyupa. Pero lo importante es que es la sede provisional del Karmapa, el gran reencarnado de esta secta. Y ahora hay dos reencarnados. Aquí impera Taye Dorje, el Karmapa 17º, cuando no está como ahora en Dordogne, Francia. Esta rama Kagyupa también tiene centros en Málaga y en los Estados Unidos. Kenpo Tsering, nacido en Dharamsala hace 36 años, es el portavoz. This issue, you know, the issue of Karmapa will be, as far as this issue of Karmapa, the issue of Karmapa means now there are kind of two Karmapas. I genuinely believe that it is not very easy to, you know, now to say that this can, that, you know, we can solve it completely, saying that there will be only one Karmapa and not two Karmapas. This has now become a little difficult, but then of course there will be one Karmapa that will be the genuine Karmapa, and there will be another Karmapa who claims himself as Karmapa but not the real Karmapa, but then he still, you know, takes the name Karmapa, because since he has... Rumtek
en Sikkim, es la verdadera sede del Karmapa, el tercer lama más alto tras el Dalai Lama y el Panchen Lama en la jerarquía del budismo tibetano. No solo, a un Karmapa se le considera Buda viviente. Pero el monasterio de Rumtek tiene que ser custodiado por el ejército indio. En 1981 moría el Karmapa número 16. Exilado del Tíbet a la India, acumuló poder, dinero y templos, seguidores y propiedades en Oriente y en Occidente. El proceso de su reencarnación es de alta política himalayica. Los monjes de la secta Kagyupa, una de las más ricas del budismo tibetano, están divididos ante la existencia de dos Karmapas. Aquí en Rumtek se guarda el sombrero negro, la corona del Karmapa tejida con pelo de ángel. Es invisible a los comunes mortales, pero el Karmapa que la ciña tendrá riqueza y poder. El problema es que dos jóvenes reencarnados reclaman el título de Karmapa número 17. Uno es Ugyen Trinley Dorje, que escapó del Tíbet chino a principio de este milenio y se refugió en Himachal Pradesh, en la India. El otro Karmapa, también nacido en Tíbet, es Trinley Taye Dorje y ha tenido que refugiarse en Kalimpong. La cuestión de cuál de los dos Karmapas se llevará la corona negra de Rumtek está en el Tribunal Superior de Justicia de la India. Entre tanto, lo cierto es el desgarro de la secta Kagyupa. De momento está vacía esta sede del Karmapa aquí en Rumtek, Sikkim. Los monjes Kagyupas han llegado a las manos por defender a sus candidatos. El camino del medio, el de la templanza de Buda, no siempre es el más transitado por los mortales, aunque sean monjes. Al menos, si yerran con su actual karma, mañana tendrán otro. Hay un budismo popular que está muy lejos de la política y la ambición de los altos lamas. Una de las estupas más representativas del budismo es Budianath, en las afueras de Katmandú, la capital de Nepal. Todo el mundo se siente mirado aquí por cuatro parejas de ojos situados en los cuatro puntos cardinales. Son los ojos de Budianath, que significa el señor de la iluminación. Budianath es un gran lugar de peregrinación desde el siglo V. Vienen de muchos lugares de Asia, no solo de Nepal, aunque Budianath se tenga por lugar especialmente querido por los tibetanos. La construcción de Budianath tiene un sentido de representación cósmica, un mandala. El templo está rodeado por un círculo de casas y comercios. En medio se alza la cúpula principal con cinco terrazas en las cinco direcciones del espacio: norte, sur, este y oeste, y cenit. En todo tiempo ondean banderines de colores. Todos significan algo. El rojo es el fuego, el azul el cielo. Las manchas rojizas de la cúpula se deben al azafrán que ofrendan los fieles. Pero sin olvidar nunca girar, siempre. Reencarnarse en un karma mejor, mover un molinillo de oración. Los ojos de Buda son omnipresentes. El rasgo de la nariz es un número uno en escritura de Devanagari. Buda no tiene boca porque no la necesita. Lo ve todo, pero no habla por hablar. Al principio, Dios creó el cielo, la tierra y la colina de Swayambhunath. Eso dice Muriel Serf en el Antiviaje. El Antiviaje es este otro santísimo templo para los tibetanos que huyeron de la persecución china. El karma es siempre azaroso al pie del Himalaya. ¿Y si se renace en mono?
En lo alto de la estupa principal de Swayambhunath se va formando una flecha o torana compuesta por 13 anillos dorados. En la base vuelve a haber ojos de Buda de colores. Y lo mismo en las pequeñas pagodas de los patios de Swayambhunath. Según la tradición, huesos y otras reliquias de Buda deben estar enterrados bajo las estupas. Y esencial es acatar el Vajra, el trueno dorado. El trueno, Dorjen tibetano, es la última verdad. Y por supuesto un tibetano viene a musitar Om Mani Padme Hum, viva la joya del loto, o la joya está en el loto. Mani es joya y Padme loto. Hum es amén, pero Om es intraducible, es todo, principio y fin, y nada. Junto a ese esplendor del budismo, siempre en Katmandú, está el gran lugar de los hinduistas, Pasupatinath, la Benares de los nepalíes. ¿Los nepalíes son budistas o hinduistas? Nepal confina con la India hinduista y con reinos y regiones del Himalaya con el budismo más tántrico. Respecto a los ciudadanos nepalíes, no siempre tienen clara la frontera entre ser hinduistas o budistas. La mayoría de los nepalíes son de religión hinduista. El hinduismo es la religión oficial de este reino. Aquí en el templo de Pasupatinath, dedicado a Shiva, todos los días hay cremaciones, es decir, todos los días hay hindúes que creen que necesitan ser quemados para liberarse de este karma. Acabar una vida entre llamas y empezar otra. Arder, pero no desaparecer. El karma importa mucho en Pasupatinath, a orillas del sagrado río Bagmati, el lugar de peregrinación hinduista más importante de Nepal desde el siglo XVII en su actual forma. Antes era simplemente Deopatán, la ciudad legendaria de los dioses del valle de Katmandú. Pasupati es Shiva en la forma de señor protector de los animales y dueño de los rebaños. Es el lugar por excelencia de los lingams o falos, símbolos de Shiva, y aunque no hay lingam sin yoni, el sexo femenino, Pasupati es un pastor simbólico de gentes extraviadas o descarriadas. Por eso acuden a Pasupatinath unos entre locos de Dios y faquires. Algunos dicen tener fuerza sobrehumana en su propio lingam. ¿Por qué? Lógicamente, la mano ayuda a ganar unas rupias. Pero ilusión o realidad, el Bagmati sigue fluyendo camino del Ganges. Bagmati significa el río que canta y nació de hecho de una carcajada de Shiva. Al margen del karma, la esperanza de vida en el Himalaya suele ser parecida a la de Nepal, 51 años para los hombres y 48 para las mujeres. Es una curiosidad de la región esa relativa mayor longevidad de los hombres. Una explicación es que las mujeres trabajan duro y dan a luz en pésimas condiciones de higiene. Las mujeres con grandes narigueras de oro suelen ser nepalíes. Hay al menos 4 millones de migrantes nepalíes en la India, Bután y otros países. Los nepalíes hablan al menos 32 lenguas distintas y tienen las más variadas procedencias, como esta mujer, que es de tribu Kiranti. Pero en Bután es más bien Lhotshampa, término despectivo usado por los Drukpas, los butaneses del norte, de origen tibetano, que se tienen
por los más puros del país. El río Tista es una frontera natural para pueblos y regiones del Himalaya como Bután, India y Sikkim. Al amanecer en Sikkim reluce a 8.586 metros la cumbre nevada del Kanchenjunga, la casa de los cinco tesoros. Otros picos de la cordillera también son considerados sagrados por los pueblos del área. Sin embargo, la globalización no se para por la altitud de los montes del Himalaya. Así sucede aquí, en el antiguo reino de Sikkim. Con sus 77.000 habitantes, Gangtok, la capital del estado indio de Sikkim, es la gran metrópoli del Himalaya. Gangtok significa cumbre, aunque solo está a 1.870 metros de altitud. Es una ciudad que no para de crecer desde que en 1975 Sikkim pasó a formar parte de la India. Es el estado 22 de la India. Sikkim tiene frontera con Tíbet, 220 kilómetros, con Bután y Nepal. La población, de unos 5 millones, es en su mayoría de origen nepalí. También hay pueblos de origen tibetano, como los Botia y los Lepchas, las gentes oriundas de esta zona. Pero en el último cuarto de siglo se ha producido un gran trasvase de cultura india, visible sobre todo en Gangtok. Hoy se inaugura la gran exposición anual de flores junto al viejo Palacio Real. El Chokyal, o rey de Sikkim, Palden Tondup, se casó con la norteamericana Hope Cook. El rey murió de cáncer en 1981 y la reina Hope volvió a los Estados Unidos añorando siempre las flores del Himalaya. Las ferias florales son muy populares dentro de una cierta estética india. Gangtok tiene una enorme variedad de orquídeas, más de 200 especies. En la zona del Main Market, la zona más comercial de Gangtok, a veces se ven gentes del grupo étnico Lepcha, ya muy integrados en los menesteres y compras propios de un día cualquiera en un país cualquiera de la globalización. Pese a los cambios, a pocos kilómetros de Gangtok se ven algunas estampas antiguas. Los Lepchas son los habitantes originales de Sikkim. Los Lepchas asimismo se llaman Rong. Lepcha es un término nepalí un tanto despectivo. También los sikimeses de origen tibetano, los Botias, consideraron inferiores a los Lepchas. No se sabe a ciencia cierta de dónde proceden los Lepchas. Del sur o del este del Tíbet o de Assam, la India más nororiental, incluso de más lejos, de Birmania. Muchos de los actuales Lepchas siguen firmes en sus viejas creencias animistas y chamánicas. Siguen el Bon o Mune, una religión ancestral muy anterior en esta parte del Himalaya a la introducción del budismo tibetano. Recientemente ha habido también conversiones al cristianismo. El mundo está globalizado,
Pero todavía una figura primordial en la sociedad lepcha es el bunting. Es un chamán o un curandero, según los casos. Alguien también que está a caballo entre la realidad y los sueños que pueblan el Himalaya. Los lepchas ven espíritus en ríos y quebradas, en montes y colinas. El mayor, casi un dios, se llama Rom. Pero también hay diablos y enfermedades. En esta casa han avisado al Bunting para que trate a un anciano que sufre fuertes dolores de cabeza. Ya ha ocurrido otras veces. Son dolores causados por soñar con un fuego maligno. Una vez más, han aprestado un altar donde queman ramas de enebro, el sahumerio más recomendable para alejar a los malos espíritus. El Bunting domina las esencias del Mun, la vieja religión, aunque sus adeptos sean los mismos que siguen el lamaísmo. El Bunting tira unos granos de arroz. Además de la magia en juego, lo suyo es beber chi, como llaman los lepchas al chang, la cerveza casera típica del Himalaya. El chi se hace a base de mijo fermentado. Se bebe en largas cañas de bambú a través de un tubo también de bambú. Como si fuera una bombilla de mate, de vez en cuando se añade agua. El Bunting no ve contraindicado que el enfermo tome un trago de chi. Soñar con fuego causó molestias, pero no es tan grave. Dicen que los Bunting se llevan mal con los lamas y viceversa. Los lamas acusan a los chamanes lepchas de usar sus poderes mágicos para abusar de las mujeres del prójimo. Los Bunting acusan a los lamas de abusar de la bebida. Será porque la recitación de tantos mantras les da sed. Típico de la globalización en el Himalaya y otros sitios es poner una vela a cada dios, por si acaso. En esta casa lepcha, además de creer en la magia Mun, disponen de un altar budista. El budismo tibetano, o lamaísmo, es joven en Sikkim. Fue introducido en el año 1641 por Lab Tsum Chenpo, gran dios reverenciado, y otros dos lamas de la secta Nijin Mapa, los sombreros rojos. En esta casa de la familia Chunti Lepcha vemos tres generaciones de mujeres, desde la abuela a la nieta. Gentuk jingla bi basti do ajuk munchong. Shwana jen basti ga long sabji chong. Sabji chong abidok shingya banle khana sakta. Bazar kare shibana shimu paana sakta. Abina basti ga yor sumut chong ajuk ram munchong. Abina
La casa tradicional de los Lepcha es como esta, un palacito elevado sobre grandes pilotes de madera, pero cada vez quedan menos. Los Lepchas últimamente construyen sus casas con cemento y ladrillos. Esta es la casa de un terrateniente de Rimendú, un pueblo Lepcha de unas 1000 almas. No faltan los principales electrodomésticos, el televisor puesto casi en un altar y la olla a presión para cocer antes el arroz. Un lujo en el Himalaya es el cuarto de baño. Y otro lujo no menor es tener dormitorios con camas. En esta casa son particularmente devotos. Una entera habitación se dedica a capilla. Tampoco es extraño que en esta casa sean tan lamaístas. Uno de los hijos ha salido monje. Hay actualmente unos 50.000 lepchas o rongkup, hijos de rong, como prefieren ser llamados, entre Sikkim y Darjeeling, en el norte de la India. Una de las características de este pueblo es su extraordinario respeto a la vida. Todo animal es sagrado para los lepchas, con la excepción tal vez de sanguijuelas y mosquitos, que son emanaciones de diablos y entes sin alma. A los lepchas siempre les preocuparon los gérmenes, síntomas de existencias diabólicas. Con el creciente contacto que hay en Sikkim con inmigrantes de la India y Nepal, el pueblo lepcha descubre la modernidad, nuevas variantes del mal. En esta casa de la familia Shirin hay un niño recién nacido al que hay que proteger como sea del mal de ojo. A veces maman hasta los 10 años. Las madres no dan de comer ranas a sus hijos para que no sean tardos en el hablar. En muchos sitios del Himalaya, con suerte, tocan a un médico por cada 30.000 habitantes. En las aldeas lepchas, un médico ni se lo sueñan, pero tampoco les preocupa teniendo un vecino que encima es bunting. El bunting va a propiciar los campos ante la inminente plantación del arroz. Esta vez se trata también de un ritual con raíces en la vieja religión Mun. No falta la aspersión con agua bendita y la bendición con granos de arroz. Los montañeses lepchas creen que los espíritus viven por toda la eternidad más allá del Kanchenjunga, su mayor montaña sagrada. En sus nieves viven los progenitores de los lepchas, Fodon Ting, el más poderoso, y Nazaok Niyu, siempre afortunada. También creen aquí que hay dos clases de magia. La magia blanca o buena, Tan Ling Mun, por ejemplo la de hacer crecer el arroz, y la magia negra y maligna del Mun Muk Mun. La ofrenda a los espíritus se deja en el campo para que surta efecto. Todo es posible. Los lepchas creen que bajo esta tierra hay un océano, y bajo él una segunda tierra donde vive Itpomu, la madre creadora, y Narchon Enyu, deidad responsable de la fauna, la flora y, por supuesto, las cosechas. Namal namal nam sum ka, ga chu kisa liam ka.
Poco después del amanecer llega el gran día. Primero, hombres y mujeres desayunan. Hay arroz picante para variar. Hasta hace pocas décadas, los lepchas comían de todo salvo perros y gatos, ratas y serpientes. Hoy día, su alimentación primordial, su vida casi, es el arroz. Antes de que llegue el monzón, los lepchas plantan el arroz. Hoy se han levantado temprano para arar en las terrazas. El señor Pem, el dueño de la plantación, se encuentra pletórico. Tiene que bendecir con granos de arroz las terrazas embarradas de Rimendú. Después, nadie pierde un segundo. Es el día propicio, la estación justa. Los lepchas, que son animistas, creen en los espíritus y en el cansancio físico, no en la teoría del karma ni en que el sacrificio de plantar producirá virtudes en otra vida. De aquí solo se desprenderá el crecimiento del blanco cereal. Es Napu, junio, el mes ideal para plantar arroz, pero arroz del llamado tipo mojado, porque los lepchas tienen también una modalidad de arroz seco o de secano. Si todo va bien, el arroz plantado ahora se cosechará dentro de 5 meses en Gum, en octubre. En este pueblo de Rimendú, la familia dominante de terratenientes, los Pem, puede exigir la colaboración de sus vecinos en este día tan importante. Más que una explotación esclavista de la gente o un sistema de castas o de señores feudales y siervos de la gleba, los lepchas colaboran con el dueño del campo y obtendrán su pago en especies. Hay en todo caso propiedad privada. Solo los hombres poseen la tierra, los campos de arroz o de cardamomo. Los clanes o pezzo, procedentes de un antepasado legendario, son patrilineales. Las parejas de bueyes llevan un arado de madera que a veces sirve de patinete. Con suerte y lluvias justas, habrá 2 cosechas al año de arroz. Al acabar la tarea se entabla una auténtica batalla de barro. Durante un tiempo, el mayor trabajo aquí será esperar que crezcan las espigas de arroz en las terrazas. Aquí reina el arroz, la comida, así como el mijo es la bebida, el cereal esencial para elaborar chi. Y lo que reina, desde luego, es la camaradería entre hombres y mujeres. Ahora están unidos en una especie de exorcismo espontáneo para alejar a Jinó Mung, el diablo que se complace en atacar a los que son prósperos y afortunados. Al acabar la plantación del arroz y la batalla del barro, hay un momento de descanso en la gran casa de los Pem. Tiempo de comida, bebida y sexo. Una actividad, esta última, divorciada para los lepchas de la emotividad.
un poco como lo que sucedía en las islas Trobriand de Malinowski. Por supuesto, en el diminuto mundo del Mun de los Lepchas también llega la muerte. Entre los Lepchas, la muerte es un hecho absoluto y final. No hay reencarnación que valga entre los Lepchas animistas. Puede que regresen algunos después de muertos, pero esos serán espíritus malevolentes, diablos incluso. Los lamas creen, en cambio, que las almas van a un bardo o purgatorio de 49 días, donde son juzgadas según su karma, y desde donde son devueltas a la tierra con otra encarnación, humana o animal, o enviadas al cielo por un periodo, o al infierno. Los Lepchas creen que irán al paraíso, Rumliang, donde primero serán niños pequeños y luego llegarán a una espléndida y madura eternidad, sin males, sin enfermedades, sin necesidad alguna. Los tímidos y tolerantes Lepchas del Himalaya aún encuentran solaz en el siglo XXI con sus bailes y canciones tradicionales. Con las historias de cuando solo había bien o mal, sin demasiados grises. Cuando las cosechas eran tan grandes como las olas del mar que solo vieron en las nubes del cielo.